Para este proyecto voy a utilizar este tipo de material. Así es como lo puedes encontrar. Es una lana para, eh, como para bebé. Es de 3 eh, milímetros de grosor. En caso de no tener este tipo de material, consigue cualquiera que tengas cerca de casa y sobre todo que se ajuste a las necesidades de tu bolsillo. Voy a usar un ganchillo de 4 milímetros. No sé si se alcanza a apreciar. Son 4 milímetros. Y para este proyecto voy a dejar eh, la cadera un poquito más amplia y vamos a reducir la cintura. Comienzo asegurando el primer punto y voy a tejer cadena. Cadena. Va a ser múltiplo de 6 por si quieres agregar más cadenas. Eh, más motivos sepas cuántos van a ser. Una vez que ya tengo el total de las cadenas, voy a subir tres cadenas. Y aquí en la cuarta cadena, 1, 2, 3 son las que subí. Y en esta cuarta, realizo punto alto. Siguiente. Punto alto. El primer punto se forma con las cadenas y después he realizado dos puntos, así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un punto por cada espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voy a tomar una lazada y voy a pasar 1, 2 cadenas y en la cadena número 3 voy a comenzar a levantar un puff. 1, lazada. 2, lazada. 3. Lazada. 4. Cierro los puntos. Los aseguro. Realizo 3 cadenas. 1, 2, 3. Y en ese mismo espacio levanto un puff. 1, 2, 3 y 4. Cierro, aseguro, paso 1, 2 cadenas y en la cadena número 3, ahí realizo punto alto. vuelvo a repetir 1 dos espacios sin tejer y en la cadena número 3 tejo el puff, 1 2 3 4 cierro aseguro tres cadenas y en el mismo espacio levanto un segundo puff. Uno, dos, tres, cuatro, cierro, aseguro y paso dos cadenas sin tejer. Uno, dos y en la cadena número tres. Realizo un punto alto. Y así de simple, vamos a ir tejiendo toda esta vuelta. Una vez más, paso dos cadenas sin tejer. Uno, dos. Y en la cadena número tres, ahí comienzo. A ver, voy a tomar bien esta cadena. Ahora sí. 1, 2, 3, voy a volver a tomar porque se ha salido, 4, cierro, aseguro, 3 cadenas y en el mismo espacio repito. Y esto como lo estamos tejiendo nos va a servir para formar la parte de la cadera. Entonces la cadera va a quedar eh, amplia y ya para la parte de la cintura vamos a tener que reducir. Voy a continuar toda esta vuelta tejiendo de la misma manera y regreso para los últimos seis puntos. Paso 1, 2, punto número 3, punto alto. Aquí ya estoy por finalizar la vuelta y solo me resta colocar los últimos seis puntos que son del borde. Llevo 2 tres, siguiente espacio, cuatro, a ver voy a tomar bien este punto, cinco y seis. Una vez terminada la vuelta, Voy a subir tres cadenas. Uno, dos, tres. Giro. Este espacio no lo voy a tejer. Voy a pasarme hasta el siguiente espacio. Tejo punto alto. Siguiente punto alto. Tengo que hacer, salud, tengo que hacer seis puntos altos. 4, a ver, vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta aquí. Y voy a pasarme a donde está el centro y comienzo con una lazada a levantar el punto. 1, 2, 3, 4. Cierro todos los puntos. Los aseguro, tres cadenas y vuelvo a repetir en el mismo espacio. Uno, dos, tres, cuatro. Cierro todos los puntos, los aseguro, paso a donde tengo el punto que va a dividir un motivo de otro y hago un punto alto. Y así se van a formar los motivos. Siguiente. Levanto con una lazada primero. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cierro. Aseguro. Tres cadenas. Y repito en el mismo espacio donde están las cadenas. Un segundo puff. Paso donde tengo el punto alto y tejo punto alto. Pues este mismo proceso lo voy a trabajar toda la parte de la cadera. ¿Cuánto es todo? Voy a tejerlo dependiendo de qué tan eh, largo queramos eh, esta prenda. Pero al entrar a la parte de la cintura vamos a cambiar el tejido. Una vez que tenemos 12 vueltas de largo, vamos a continuar tejiendo, pero en esta ocasión vamos a tejer para la parte de la cintura. Esto quiere decir que en vez de realizarle las tres cadenas en este espacio, voy a tener que disminuir para que se reduzca esta parte y pueda funcionar eh, para la parte de la cintura. Igual, realizo los puntos que van en el borde. que son 6 y comienzo dentro igual de los motivos 1 2 3 4 cierro los puntos los aseguro y en esta parte solo tejo 2 cadenas repito 1 2 3 4, cierro, aseguro, paso a donde tengo el punto alto, dejo un punto alto y paso al siguiente espacio. 1, 2, 3 y 4. Cierro, aseguro, dos cadenas, mismo espacio y repito. Entonces, en esta parte... A ver, falta uno. En esta parte vamos a ir reduciendo porque solamente vamos a dejar dos cadenas. Y esta parte va a quedarnos para la cintura. Y así voy a continuar tejiendo hasta obtener 12 vueltas. Con solo dos cadenas de espacio para reducir en la parte de la cintura. En caso de que no quiera reducir en la parte de la cintura, tienes la opción de alargar la prenda hasta debajo de la sisa, es decir, lo largo que lo necesites para ya comenzar con la separación de la parte de la manga. Entonces, yo voy a dejar 12 para 12 con espacio de tres eh, cadenas para la cadera, 12 vueltas. Después voy a dar 12 vueltas para la parte de la cintura y voy a regresar, pero ya nuevamente con tres cadenas para darle alrededor de eh, 3 a 4 vueltas aproximadamente, con 3, eh, 3 cadenas de espacio para que ya me vuelva a hacer la figura. Cierro y vuelvo a abrir y ya coloco las mangas. Quiero mostrarte cómo está quedando la estructura. Como te comenté, iba a dejar 12 vueltas hasta la parte de la cadera. Y mira, si te das cuenta, aquí se marca la parte de la, de la cadera y luego hace el contorno de la cintura. Y en esta parte estoy de nuevo colocando tres cadenas de espacio. Y se alcanza a ver dónde hice el cambio: 1, 2, 3, 4 vueltas. Si te fijas, es donde ya está larga, ah, haciéndose otra vez amplio esta parte. Entonces está quedando muy bien la parte cadera, cintura y vuelvo a abrir con tres cadenas de espacio. Llevo cuatro vueltas. Cada quien le va a poner las que necesite hacia lo largo. Yo voy a agregar cuatro vueltas más para comenzar a hacer la parte de las mangas o, o empezar a dividir la estructura para las mangas. Pero sí era muy importante que primero vieran cómo queda esta estructura para que ustedes elijan si desean dejarlo todo parejo o desean disminuirle en esta parte.